encuentro en la librería Punto y Goma, en su sede de Aldunate 443, porque aquí esta librería fue fiscalizada a las 11 horas por el Seremi de Salud, Andrés Cuyul, en conjunto con otras entidades, por el tema de los útiles escolares. ¿Cuáles son los requisitos que estos deben tener en temas de toxicidad, por ejemplo, si es que cumplen con la ley de contenido de, por ejemplo, tolueno, entre otros elementos que pueden ser nocivos para la salud de nuestros hijos, en este caso de nuestros niños? Pasemos a escuchar lo que dijo el Seremi de Salud, Andrés Cuyul, con respecto a algunas recomendaciones que hace la Seremi, en este caso, para poder comprar en locales establecidos. Por supuesto, ese es el llamado que hacen ellos en primer lugar, para poder elegir el mejor, los mejores productos para esta vuelta a clases, porque claro, como tú bien decías, Miguel Ángel, marzo está a la vuelta de la esquina, así que pasemos a escuchar. Sí, nosotros estamos como Seremi de Salud haciendo un llamado a los padres apoderados, las mamás, a comprar útiles escolares en establecimientos autorizados como este, y que se fijen en el rotulado, donde tiene que ir incorporado el origen de los útiles escolares, quién importa, quién distribuye, pero por sobre todo la composición y la recomendación para qué edad es útil y recomendable este útil escolar. Por ejemplo, en el caso de los pegamentos, hay pegamentos que tienen tolueno o otros elementos tóxicos que están debidamente señalizados y son prohibidos para menores de 18 años. También otro tipo de pinturas, por ejemplo, hay pinturas que tienen colores metalizados que no es recomendable para edad escolar y tampoco para edad secundaria, a menos que sea estrictamente necesario y autorizado por mayores de edad. Estamos viendo también la formación, la capacitación que tienen los vendedores para poder distinguir qué elementos o qué útiles escolares son adecuados para los niños y a quién se le puede vender ciertos útiles escolares, como por ejemplo aquellos pegamentos que tienen tolueno o benceno, que su inhalación es muy perjudicial para la salud. Así que la recomendación es a leer las recomendaciones que tienen cada uno de los productos, tales como témpera, lápices y también comprar en locales establecidos. Bueno, Miguel Ángel, bueno, contarte que ahora estoy con un problema de retorno, que se cortó la llamada para que Jorge ahí me lo pueda solucionar, pero por mientras, comentarte que el Seremi nos había contado que son 76 los locales que han sido fiscalizados por la Seremía de Salud, en este caso de la Araucanía, por el tema del uso de los útiles escolares y que tengan todos los requerimientos que así lo establece la ley. Pero vamos a pasar a conversar con la encargada de este local, Punto y Goma, porque también queremos saber, para todos los papás que nos están escuchando en la casa, cuáles son los materiales, en este caso, de los útiles escolares que van a tener que comprar para esta vuelta a clases en este super lunes, como bien tú decías, Miguel Ángel. Así que vamos a escuchar aquí a Cristina Araneda, que es la encargada de este local, para que conversemos sobre los precios. A nosotros nos pasó una lista de útiles escolares que piden en los colegios nuestro encargado coordinador de noticias, José Sangüesa, así que vamos a hacer la pregunta de cuántos, por ejemplo, los cuadernos, los lápices, cuáles son los precios que varían, por ejemplo, en temas de útiles escolares como pegamentos, cuadernos, lápices, etcétera. Bueno, hay una gran variedad de cuadernos. Tenemos cuadernos college desde 9.90 hacia arriba. Todo va dependiendo de la cantidad de hojas que tenga. Después subimos a 1.190, el de 100 hojas. Y obviamente que si quieres en otra marca ya tienes otro precio. En este FIC igual empezamos el este FIC de 36 gramos desde 9.90 hacia arriba. Y todo depende más que nada de la variedad de marcas que tenemos y la calidad que el cliente necesite, ¿cierto? También tenemos cuaderno universitario para dama, para varón, para niños, lolos. Tenemos los triples también, igual los triples tenemos desde 4.390 hacia arriba. ¿Ya? Una muy buena atención, en este momento, bueno, poca gente, pero los invitamos a que vengan y que van a ser muy bien atendidos y tenemos muy buenos precios. Por ejemplo, aquí en la lista que yo tengo también, queríamos saber, por ejemplo, que en algunos colegios, en este caso en el Colegio Centenario de Temuco, a los estudiantes de segundo básico, les están pidiendo 10 láminas de termolaminar. Yo no sé si es que cuentan con este material. Por supuesto que sí. Te la voy a presentar para que las conozcan. Sirven para plastificar los documentos de repente cuando los niños hacen alguna manualidad. Las tías las pasan por una máquina de calor y después queda plastificada.
queda espectacular. Bueno, vamos a ir a buscarlas porque, claro, este elemento, Miguel Ángel, me llamó mucho la atención y lo conversábamos también en pauta, que a mí, por ejemplo, no me lo pidieron cuando yo era más en este caso pequeña o iba ya en la básica, no me pidieron este elemento, pero miren, por ejemplo, aquí les vamos a mostrar las láminas de termolaminar. Bueno, ahí Cristina nos está haciendo la demostración de cómo se puede plastificar, en este caso, una hoja de papel. Claro. Se pasa por un rodillo de calor y después queda rígido. Perfecto. ¿Cuáles son los precios más o menos de estas láminas de termolaminar, Cristina? Tenemos la carta, pues individual a 200 pesos, oficio 250. Y después tenemos por caja de 100 en carta y en oficio. Perfecto. Bueno, igual son precios bastante módicos. Pasando igual, por ejemplo, a uno de los clásicos, la cartulina española. Ahí tenemos harta variedad también. Tenemos desde 1990 hacia arriba, 1390 tenemos otra más económica. Y así va subiendo los precios también, dependiendo la marca, más que nada. Claro, dependiendo la marca. Bueno, Miguel Ángel, no sé si es que tienes preguntas aquí para Cristina sobre esta variedad que tienen de útiles escolares también y en sus precios. Sí, Cata, precisamente se ve poco público ahí en la librería. ¿Cuándo son los días o cuántos días anteriores al comienzo de clase es cuando los apoderados, los papás llegan con más frecuencia a las librerías, Cata, particularmente en ese local? Claro, mire, Cristina, le vamos a hacer una consulta que le está preguntando Miguel Ángel, el conductor de UFRO TV. ¿Cuáles son los días con más afluencia? Porque claro, se ve poco público en este momento. ¿Cuáles son los días en donde los papás prefieren o vienen a comprar más sus materiales? ¿Cómo estuvo también el flujo en enero, por ejemplo, o quizás los primeros días de febrero? La verdad es que tenemos harto movimiento, pero todo va dependiendo de los horarios. De repente la gente no sale muy temprano, sale la tarde. Aquí de verdad que es mucha la gente. Y yo creo que ya la próxima semana va a ser un lleno total, porque ya los niños entran a clase los primeros días de marzo. Claro, como bien ahí escuchabas, Miguel Ángel, la próxima semana va a estar bastante lleno porque, claro, se espera la vuelta a clases el primer lunes de marzo. Vamos aquí a tratar también de sacar a un papá, por ejemplo, que está comprando material en este momento. Hola, disculpe, una consulta para usted. ¿Cuáles son los materiales que ha venido a comprar hoy día? ¿Cómo va el tema de la compra de estos útiles escolares para los hijos de la vuelta a clases que se viene ahora en marzo? Recién cotizando los materiales, sí. Súper. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los materiales que le piden desde el colegio a usted? Es que cuadernos, libros, lápices, témpera. Por eso primero cotizar, porque hay harta diferencia de precio de una librería a otra. Ah, claro. Pero he comprado varias veces acá y acá es la que me sale más a cuenta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí también a sacar a otra apoderada para que podamos aquí conversar con ella. Hola, disculpe. Hola, disculpe, veo que está revisando cuadernos. ¿Cómo va el tema de la cotización de los útiles escolares para...? Bueno, recién empezando. Sí, así es que estamos en eso. Ahora ya va a elegir el cuaderno que necesita. Claro, están recién cotizando. Bueno, igual marzo viene a la vuelta de la esquina, como bien conversábamos, Miguel Ángel. ¿Cuáles son los útiles escolares que le piden, por ejemplo, desde el colegio? Los más necesitados, lo que más ha comprado últimamente. Bueno, ya no tiene una lista de útiles como cuando era más pequeña, sino más bien los cuadernos o estuches, las cosas que van siendo necesarias a medida que va pasando también el tiempo. Los útiles se los van pidiendo durante el tiempo, las clases que necesiten en realidad. Claro, y por ejemplo los útiles que les piden como para ingresar a clases. Los cuadernos, cuaderno y estuche. Eso es lo necesario. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuánto cree más o menos que le va a salir? Perdone. Estamos recién cotizando, pero estamos viéndonos que hay una variedad también de precios. Entonces también vamos a ver qué es lo más conveniente. Pero cuadernos, por ejemplo, triple va a ocupar 3 o 4. Bueno, ¿y el año pasado cuánto gastó más o menos en esta misma fecha en la compra de útiles? Hoy no me recuerdo, pero igual fue cara la lista. Siempre. O sea, si uno suma, es... todo es muy, aparte está todo más caro que años anteriores. Entonces no le podría dar una suma estimativa, pero sí los útiles siempre suman bastante. Muchas
Muchas gracias. Bueno, como ahí escuchábamos, Miguel Ángel, bueno, se tiene que considerar que obviamente la vida está más cara. Espérate, que aquí Cristina me quiere decir algo. ¿Ya? Tenemos un 10% de descuento para la lista de escolares completa. Bueno, y perfecto, miren, Cristina me comenta que aquí en la librería Punto y Goma, en todas sus sucursales de acá de la ciudad de Temuco, tienen un 10% en las listas escolares completas. Si es que la persona viene aquí a comprar todos los útiles escolares que tienen de la lista que le pidió el colegio para sus hijos, va a tener un 10% de descuento, lo que también me parece bastante módico para los bolsillos de los apoderados y los padres que en este mes van a tener que hacer este gasto para la vuelta a clases.